Mis amigas, mis amigos, les saludamos con cariño y con mucho amor. Hoy vamos a platicar de una mujer extraordinaria, de María Antonieta Pons. Maritoña también le decían. Ella nace en Cuba y, bueno, pues le gustaba mucho bailar y entonces hace pareja con Juan Orol, que posteriormente sería un gran actor y director, y juntos bailan y se van a Estados Unidos, llegan a México y, bueno, empieza a filmar esas famosas películas de rumbera y ya antes habían hecho otras películas de ese tipo, pero me parece que María Antonieta Pons reúne todas las características de rumbera. Para empezar, su belleza, su gracia al bailar y, bueno, esos dramas que se acostumbraron, y muy al estilo de Juan Orol, que él pues la dirigió en muchas películas. Al tiempo tuvieron problemas, se separan y bueno, ella decía que las películas de Orol pues eran muy taquilleras, pero no era ese arte que ella quería mostrar. Al paso de los años, las películas de Orol se han vuelto pues literalmente de culto. Es un clásico las películas de este director, más que como actor. Y bueno, ella posteriormente se casa con Ramón Pereda, también él, otro director, y entonces, pero cambia radicalmente su estilo. Ahora se convierte en una mujer pues muy bella para películas familiares, y bueno, pues unos la conocemos por las películas familiares, otros por la época de rumbera, pero finalmente una mujer bellísima. Su última película antes de retirarse, todavía muy joven, fue precisamente con Javier Solís, algunos la han de recordar, Caña Brava, y después pues se retira. Vamos a conocer su historia. ¿Qué fue de María Antonieta Pons, gran estrella rumbera del cine de oro mexicano? María Antonieta Pons nació en La Habana, Cuba, el 11 de junio de 1922. Llamada la Reina del Trópico, fue actriz y bailarina. Maritoña, como también se le conocía, empezó a bailar en diversos teatros y clubes de baile de La Habana. Pionera de las llamadas rumberas del cine, inició su carrera en La Habana, Cuba, en la película La Serpiente Roja de 1938. Poco después conoció al actor y director español Juan Orol, con quien hace pareja en diversos concursos de baile en la isla. Tras convertirse en esposa de Orol, este decide lanzarla como estrella de cine en México y hace su debut en la cinta Siboney. El cine de rumberas inició en los años 40. Fue protagonizado por una serie de mujeres, entre ellas María Antonieta Pons, que interpretando la figura de la femme fatale, bailaban alegremente ritmos musicales afroantillanos. Otras actrices ya habían bailado rumba y ritmos tropicales en algunas películas, pero es María Antonieta la que reúne todas las características de las exponentes del género. Después de su debut en cine, María Antonieta no vuelve a los foros en algún tiempo, ya que ella y su esposo Juan Orol realizaban giras en donde lo principal eran centros nocturnos y cabarets de los Estados Unidos. En 1942 regresa al cine en México con un pequeño rol en la cinta La Última Aventura de Chaflán. En 1943 María Antonieta es invitada por el productor Guillermo Calderón para participar en la cinta Noches de Ronda, película realizada para el lucimiento de los actores Susana Guízar y Ramón Armengol, que sin embargo son opacados por ella. En ese mismo año actúa en la cinta Conga Roja al lado del actor Pedro Armendáriz. Filma otras películas, entre las que destacan Viva mi desgracia y Balajú de 1944 junto a David Silva. En 1945 trabaja en Rosalinda, entre otras. Estas cintas le permiten destacar sus dotes como actriz con un toque diferente al estilo de las películas de Orol. María Antonieta no se sentía cómoda filmando las cintas que eran dirigidas por su marido. Fueron películas de menor calidad, pero de enorme éxito de taquilla. Sin embargo, su relación laboral y personal con Orol se empezó a deteriorar. Con la cinta Pasiones Tormentosas del año de 1946, pondría fin a la relación profesional y personal con su esposo y descubridor. En el año de 1947, filma la cinta Ángel o Demonio, que resulta ser un enorme
enorme éxito de taquilla y que la reunió por primera vez con el actor español Armando Calvo. María Antonieta Pons conoce al que se convierte en su segundo esposo, el actor y director Ramón Pereda, en el año de 1950, cuando la contrata para filmar la cinta El Ciclón del Caribe. Con Pereda como director, María Antonieta realiza algunas de sus mejores cintas. En 1952 se incorpora al mercado brasileño con la película Carnaval Atlántida. Su extensa filmografía abarcó casi 30 años. Con el declive del cine de rumberas, a mediados de los 50, María Antonieta incursionó en comedias de corte familiar. A principios de los 70, María Antonieta participa en comedias rancheras de escaso éxito. Solo destaca Romance en Puerto Rico del año de 1962, que protagonizó con el cantante boricua Bobby Capó. Su último trabajo fílmico fue en la cinta Caña Brava del año de 1965, filmada en República Dominicana y que protagonizó junto al cantante Javier Solís. Sus apariciones públicas fueron cada vez más esporádicas. Al fallecimiento de su esposo Ramón Pereda en 1986, se aisló con mayor fuerza. Con él procreó a su única hija, María Guadalupe. Volvió a contraer matrimonio a finales de los años 80 con el periodista Benjamín Álvarez, con el que estuvo unida hasta su muerte. María Antonieta Pons falleció de un paro cardíaco a los 82 años de edad en la Ciudad de México el 20 de agosto del 2004. Bien, si deseas conocer más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.